Bueno, vamos a hacer eh, nuestra última clase sobre Heráclito. Eh, recordemos que estamos repasando las características del Logos en nuestra particular interpretación de Heráclito como el representante en la antigüedad de la imagen del pensamiento crítica y en esta apropiación que estamos haciendo de su pensamiento, como hicimos con el de Parmenides, para entender algo más grande que ellos, que es esta idea de la imagen del pensamiento, este concepto de Deleuze que es como la imagen de lo que significa pensar, ¿no? es decir, entender cómo estos dos grandes filósofos eh, han contribuido fuertemente eh, en estas dos concepciones que han existido en la historia de la filosofía acerca de lo que significa pensar. Eh, y que en el caso de Heráclito este, tiene que ver con la imagen del pensamiento crítica, con esa experiencia del pensamiento que parte de la idea de que la realidad o el ser es movimiento y que el pensamiento también es movimiento que el pensamiento es el movimiento de la materia, o la forma en que la materia se vuelve consciente de sí misma, y, y que entonces es afección, y no tiene que ver exactamente con la intelección. Eh, bueno, Heráclito ha, ha contribuido, eh, no porque todos estos elementos estén en la filosofía de Heráclito, pero él ha contribuido a, a entender esta de esta manera el pensamiento. ¿no? Este, entonces, vimos... Al logos como aquello que es común, vimos al logos como lo que es la relación, vimos al logos como lo que es lo oculto, vimos al logos como lo que es la guerra, y ahora vamos a ver al logos como este, el devenir, o el logos como río, o el logos como unidad de multiplicidad. Vamos a decir que es medio todo lo mismo, son dos cosas distintas, pero las voy a este, unir en, en una misma explicación. Eh, Recordemos la, la clase pasada, que me parece que eso no, nos va a ayudar en la idea de lobos como guerra, ¿no? Que habíamos dicho que entonces, para todo el ser era como fuerzas, tensiones. Eh, y que, aunque nuestra mirada del sentido común nos muestra que la realidad está compuesta de seres idénticos, que podemos identificar, aunque nuestro sentido común nos dice que hay cosas en la realidad, que cada cosa tiene una identidad permanente, y que el universo sea el cosmos en la naturaleza, el orden social y ahí andaba el pensamiento liberal está compuesto de órdenes y de, de, de relaciones estables ¿no? y de armonías pacíficas y tranquilas eso es en realidad una una forma o aparente o una forma un efecto de la realidad no está por lo menos en la imagen del pensamiento crítica. No sería exactamente algo aparente, porque no se opone como lo aparente a lo real, sino que es la forma detenida del caos, habíamos dicho nosotros, ¿no? Ese orden es una imposición. Existe recontra real y uno lo vive fuertemente, pero es un efecto de un ejercicio del poder. Como el ejercicio del poder que Zeus eh, hace cuando somete a los titanes, ¿no? Y el orden que yo veo del cosmos, que parece que es súper armonioso, en realidad es un orden impuesto por un poder, el poder de Zeus que está ahí sosteniendo a esos titanes que todavía los tienen que mantener este, aprisionados, ¿no? Pues si no, se escaparían y romperían todo y sacuden y cada tanto un terremoto, un tsunami nos muestra que en el fondo hay caos, ¿no? Entonces, el orden no es algo aparente, pues si no pareci pareciera ser que no es del todo real, el orden es recontra real. Lo que es es un, una imposición o un efecto, ¿no? Digo esto porque para la imagen del pensamiento dogmática, eh, la realidad sí se divide entre realidad y apariencia, ¿no? Y se considera que lo real es lo permanente y el cambio es aparente. Ya lo vimos eso, ¿no? Para la imagen del pensamiento dogmática, para la metafísica, cuando algo cambia es porque no es del todo real, ¿no? O si a mí yo voy cambiando a lo largo de mi vida cambio porque cambio en mi aspecto físico el pelo se me cae o se me pone blanco o uno engorda adelgaza los cambios decimos que no hacen a mi verdadero ser porque si digo que yo sigo siendo el mismo supongo que hay algo que ha permanecido idéntico y por lo tanto que mi verdadero ser es lo que no ha cambiado y que eso que cambió bueno era algo aparente por eso yo no dejé de ser quien soy si uno no deja de ser es porque el cambio no afectaba al verdadero ser no afectaba a lo que verdaderamente soy. Entonces, la metafísica sostiene esta oposición entre lo real y lo aparente. Ya dijimos que la imagen del pensamiento crítica no opone lo real o lo aparente, sino que opone lo vital a lo antivital, o el movimiento a lo detenido, ¿no? Eh, o lo caliente a lo frío, había dicho yo, ¿no? En la imagen de, del movimiento que se enfríe y se forma una costra. Entonces, eh, en esta concepción de Heráclito. Eh, Sabemos que el fondo es esa tensión, esas fuerzas, ¿no? Eh, cuando nosotros, por ejemplo, decimos que baja la temperatura, ¿no? Entonces, uy, hacía 24 grados y ahora hace 23. Eh, ahí yo tendría como dos términos, ¿no? 24 grados, 23 grados. Como si dijera, es lo mismo, ¿eh? Frío, caliente, la luz y la oscuridad, el verano y el invierno. Tengo dos términos. Y yo estaba en uno y ahora pasé a otro. Estaba en el verano y pasé el invierno. O estaba en 24 grados y pasé... A los 23 grados. Esto es algo que mucho más adelante en Riverson, el filósofo francés, lo va a explicar clarísimamente. Un filósofo que está en esta misma línea de pensamiento crítica. ¿no? Eh, nuestra representación, el logos, ¿qué dice? Acá está el 24, acá está el 23. Ahí tengo los dos, las dos representaciones de una temperatura. Y la representación siempre pone a la realidad como si fueran términos o identidades: 24, 23. Como si yo dijera del tiempo, y eso es lo que trabaja este filósofo del siglo XX, Bersón, como si yo dijera del tiempo, ahora son las 1603 o 1604, ¿no? un minuto y minuto. Lo que se preguntaba Bersón, y de alguna manera era que está diciendo lo mismo, es, bien, sí, pero el paso de uno a otro, la representación no me lo puede explicar. En la representación que yo hago de la realidad, tengo... 24 grados y 23 grados, el termómetro así me lo muestra, o el reloj así me lo indica, tac, tac. Y yo veo 23 y ahora veo 24. ¿Y el paso de uno a otro? ¿A dónde quedó? El paso de uno a otro es como si la metafísica no lo registrara, porque no lo puede registrar, porque no puede pensar el cambio. Porque el cambio es lo que le acontece a algo que permanece idéntico. El cambio es lo secundario, lo accidental. Entonces, Heráclito, como Bersón, dicen: Che, pero acá hay algo abajo. La variación, la temperatura, siempre es variación. Nosotros no sentimos en 24 o en 23 grados. Nosotros sentimos variaciones. Nuestras sensaciones, y acá viene el pathos, como yo les había dicho, ¿no? Está la representación y el logos, o está la sensación o el pathos en la imagen crítica del pensamiento. El contacto que yo tengo con el caos, el contacto que tengo con el fuego en Heráclito, que es el logos, el contacto que tengo con el logos, con la guerra. ¿A través de qué se da ese contacto? Bueno, podríamos pensar, es algo del orden de la afección, de la sensación. No lo dice era Cristo, pero para meterlo en la imagen del pensamiento crítico, ¿qué diríamos? Yo siento la temperatura, siempre como variaciones, variaciones. Yo no voy saltando de grado en grado, como no voy saltando de minuto en minuto. Mi vida la siento como una continuidad, como una variación, que efectivamente pues reconozco que ahora hace más frío más, o menos frío. O más calor, o que ahora hay 24 grados o va, y después va a haber 30. Yo reconozco esas temperaturas. Pero yo no, no salto de una a la otra. Yo voy pasando por variaciones. Infinitesimales. No, 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 no es que encuentro un fondo. El fondo es el cambio, justamente. El proceso. Lo que va de un lado al otro. El devenir. Que no es ni una cosa ni la otra. Sino eso que me lleva de un lado al otro. Entonces, este. Digo. Y cuando Heráclito habló de la guerra, cuando Heráclito dijo el logos es la guerra es el conflicto de las tensiones opuestas, tensiones opuestas es los opuestos, lo, lo que yo identifico, una temperatura y otra, el frío y el calor, en el medio tiene una fuerza, que es lo que lleva de un lado al otro. Y esa fuerza, volviendo para atrás, en las otras clases, esa fuerza es oculta, ¿no? Gusta ocultarse, dice Heráclito. ¿Qué quiere decir que se ocultaba? Que no la capto con la representación. Que yo la quiero ver, no la voy a encontrar. Yo no puedo encontrar la temperatura está en el medio. Sí, siempre podré poner 24,5, pero no, caigo en la misma. No voy a encontrar nunca el pasaje. Pero no es que no existe ese pasaje. No es que no existe el devenir o el cambio. Lo que, no, lo que no ocurre nunca es que la representación pueda captar ese cambio. Porque no es captable por la representación. Yo no puedo percibir el cambio. En el sentido de la percepción como una representación. Ya lo había definido eso. Lo que yo hago es sentir la variación. Hay una sensación de la variación. Pero no hay percepción de la variación. Entonces, Heráclito un poco está diciendo eso. Bien, eso que es la variación, eso que es el devenir, se puede entender como el río. ¿Qué es esto? Hay toda una polémica alrededor de Heráclito en relación a este, lo que se llaman los fragmentos del río. Eh, hay algunos fragmentos, que ahora se los voy a leer, en donde Heráclito eh, dice que el logos o da a entender, ahí viene el conflicto, que el logos es un río, ¿no? En el que no puedes meterte dos veces al mismo tiempo, ¿no? Porque cuando te metiste cambió y es otro río. Eh, y entonces ahí aparece el conflicto entre los intérpretes, algunos que van a decir, no, bueno, sí, Heráclito está diciendo que este, el, el logos es río y es de venir, es cambio, y algunos dicen, no, porque si digo que el río es el mismo, estoy diciendo que algo permanece. ¿No? Entonces ahí vienen las dos interpretaciones importantes. Eh, de esas dos interpretaciones, por ejemplo, Kirk, que es uno de los grandes intérpretes de, de, de Heráclito, dice: No, eh, el río tiene una medida. Hay algo que es lo mismo, hay algo que permanece en el río, es el mismo río, y en realidad lo que es lo mismo es la medida de todas las cosas, dice Kirk. Pero, por ejemplo, Mondolfo, Barnes y algunos otros eh, defienden la idea de que para Heráclito la realidad es río, para Heráclito la realidad es devenir, es ese paso, ¿no? es ese paso entonces por ejemplo voy a leer algunos fragmentos eh, en el fragmento 49 era que tú dice en los mismos ríos ingresamos y no ingresamos estamos y no estamos ese es un fragmento no y el otro fragmento que es el 12 dice a los que ingresan en los mismos ríos acá está el famoso fragmento sobrevienen otras y otras aguas y salen almas por exhalación de las cosas húmedas bueno es otra cosa eso. A los que ingresan en el mismo río, sobreviven otras y otras aguas. Eso quiere decir que no puedes entrar dos veces en el mismo río, ¿no? Porque vos entras en un río y son siempre es diferente. Bueno, podemos defender que cuando Heráclito habla del Logos, está hablando del río. Y que el fondo último, en la realidad, ese caos, es como un devenir de un río, en el que no hay nada que sea permanente. Y que no podemos decir que es el mismo río. O sea, ¿Qué sería lo mismo de el mismo río, ¿no? Este, habíamos visto en la clase pasada... Eh, cuando hablamos de la... Digamos, de la guerra... Que era... Eh, que lo divergente coincide consigo mismo... Habíamos visto, ¿no? Eh, y yo les había dicho que... ¿Qué es eso mismo, no? ¿Qué quiere decir que lo divergente coincide? Bueno, ¿qué es lo mismo del río? No digo que es el mismo río. Ese mismo a qué alude. Y acá viene la clave. Cuando nosotros pensamos... Según las categorías de la imagen dogmática del pensamiento, que nos dicen que todo lo que es tiene que, tiene que tener la forma de una sustancia, de una cosa, de un ser que es siempre idéntico y que es un esto que yo identifico, cuando Heráldo dice el mismo, con esas categorías, el mismo tiene que referirse a algo que tiene una identidad, claramente, a algo que es una cosa, es decir, que es algo determinado, que es algo fijo. Entonces ahí están las interpretaciones que dicen, bueno, lo mismo es el lobo como medida, como si fuera el causa del río. Eso no se mueve. Se moverá lo que está adentro, pero el cauce no se, no se mueve. O la medida, de todo el, el universo. Claro, eso es porque cuando nosotros pensamos en la idea de algo que permanezca eh, como lo mismo, cuando pensamos que es el mismo río, las categorías de la metafísica nos hacen decir que mismo es igual a cosa, es igual a ser determinado. Es igual a un esto que es lo que va a decir Aristóteles ahora tal vez Heráclito forma parte de otra tradición de pensamiento que no piensa con esas categorías y que tal vez cuando él dice es el mismo río ese mismo no alude a un ser del tipo de una sustancia de una cosa sino que alude a el proceso lo que es lo mismo es el proceso qué es lo que eh, tiene de idéntico el río el cambio el cambio entonces no hay nada de idéntico y tal vez esa es la manera de que podemos interpretar a los fragmentos del río, a estos dos fragmentos y al logos, para entender qué es este, qué es devenir y qué es ese paso. Y que claramente yo no lo veo, vuelvo a los mismos ejemplos, no lo percibo, no tengo una representación. Pero entre los 24 grados y los 23 grados, ahí en el medio tiene que haber algo, tiene que estar el pasaje. Toda la imagen de pensamiento crítica hace el esfuerzo de tratar de pensar eso que está en el medio. Y decir, ojo que el orden no es lo último. Esta idea de devenir. Otra manera de pensar que lo mismo es el proceso, otra manera de pensar que eso mismo, esos mismos ríos, son el cambio, en esta cosa que aparentemente paradójica es el, 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 lo mismo es el cambio. Sí, es que sí, es que el fondo es cambio. Es que todo es cambio. Es que no, no el ser es el cambio. Después, el ser puede adquirir formas estables. Que yo sí puedo percibir, identificar y representar. Pero esas formas estables son como los extremos, ¿no? Los extremos de una tensión que toma una consistencia que pasa al plano de lo perceptible, de lo empírico perceptible. ¿no? Entonces, la fuerza acumulada tomó una forma de invierno o de verano o de este cuerpo o de cualquier ser. Pero en el fondo, eso se mantiene como imperceptible, ¿no? Oculto, como ha dicho Heráclito. Otra forma de entender que esto es el proceso es la, lo mismo, es decir, que la, la unidad es la multiplicidad. Vamos a, a repasar unos conceptos eh, de la metafísica que son importantes. Para la metafísica, lo verdaderamente real es lo uno, y vamos a decir lo que no cambia, ¿no? lo permanente o lo inmutable. Y entonces, lo que cambia, o lo múltiple, es decir, la diferencia, porque es eso, cambiar es diferir y cambiar es ser diferente, no, es diferenciarse, lo que cambia, lo que cambia, o la multiplicidad, solo pueden ser entendidas como accidentes o como he dicho antes como apariencias, no es verdaderamente real, el cambio no es verdaderamente real, porque esas cosas que cambiaron yo sigo siendo el mismo, ¿se acuerdan? Entonces digo que mi verdadero ser es eso que no cambia, que los cambios van y vienen, pero que hay algo que permanece idéntico. Entonces la metafísica siempre había rechazado la posibilidad de que el cambio estuviera aliado al ser. No, el cambio es justamente cuando el ser este, se da de manera aparente. ¿no? Es, es, es como se si nos aparece, pero no es el ser eso. Entonces, para la metafísica, este, lo verdaderamente real es lo uno. La multiplicidad, que haya muchas cosas diferentes, esto es fácil, ¿no? Yo tengo libros, ¿no? Entonces tengo un libro acá, que lo tengo a Deleuze... Y tengo otro libro acá. No sé, este. Vamos a poner libros diferentes. Libros diferentes, libros diferentes. Vamos a poner. Otro libro. Acá. Acá tengo otro libro. Son libros diferentes. Acá está la multiplicidad. No hay dos seres que sean idénticos entre sí. No hay dos seres que sean idénticos entre sí. Eso es la multiplicidad. Y, y multiplicidad quiere decir que acá es todo diferente. Es diferente. No hay dos rasgos idénticos. Uno puede decir, bueno, se parece, no, no, no hay, idéntico no hay, identidad no hay. La metafísica dice, bueno, pero mira, si esto lo llamas libro y esto lo llamas libro, quiere decir que acá y acá tiene que haber algo que es idéntico. Y que más allá de lo múltiple, las diferencias, tiene que haber algo que es uno. Y que está presente tanto acá como acá. Y que es lo que hace que esto sea un libro y esto sea un libro. La metafísica piensa así. Entonces la metafísica, para definir lo que es un ser, se concentra en lo que es uno. Y desprecia lo que es lo múltiple, lo que es la diferencia. Para ser hay que ser idéntico. Eso dice la metafísica. La diferencia es apariencia. Mirá, si vos querés ser mujer, tenés que ser como todas las mujeres. Y si sos diferente, en realidad te estás alejando del ser femenino. ¿No? Porque si sos mujer y no te gusta ser madre y esposa, bueno, te estás alejando de eso que es uno. Y la metafísica dice que lo real, lo verdaderamente real es siempre uno. Y en este caso será la madre, ser madre para la mujer. O ama de casa, o esposa. O... Etc. Entonces, la metafísica cada vez que piensa en la multiplicidad, la piensa como algo este, accidental, como algo que no tiene mucha entidad, como lo aparente. Y la unidad la piensa como aquello que es idéntico, como aquello que yo puedo identificar, como eso que está bien delimitado, ese perímetro que encerraba el ser de Parménides. Bien, claro, en la imagen del pensamiento crítica. La concepción es muy diferente. ¿Por qué? ¿Qué es el devenir constante en definitiva? Es la mutabilidad. Bueno, la mutabilidad, el devenir, también es la multiplicidad. Es, son dos formas de decir lo mismo. Digo que todos los seres son muchos porque no hay dos seres idénticos entre sí, o también puedo decir que el mismo ser es mutable porque no coincide nunca con lo que es, porque está cambiando siempre. Y volvemos al mismo programa de Heráclito. Che Guido, pero este es el mismo libro que vos tenías hace un rato. No está cambiando siempre, no. Eso que permanece tal vez es lo aparente. Y en realidad esto está cambiando, solo que no de una manera perceptible. Y en el fondo esta materia se está modificando. Entonces lo verdaderamente real de todos los seres es que cambian y que difieren entre sí. Entonces, ¿la mutabilidad que es? Es que no hay un ser que sea idéntico a sí mismo. Y la multiplicidad es que no hay un ser que sea idéntico a otro ser. En los dos casos estoy ante qué? Ante la diferencia. ¿No? Es la diferencia de uno con uno mismo o la diferencia de uno con otro, pero siempre es la diferencia. Ser es ser diferente. Ser es ser diferente. ¿Qué tipo de unidad puede tener la diferencia? ¿Qué tipo de unidad puede tener la multiplicidad? Vamos a llamarlo así, unidad en la multiplicidad. Es una multiplicidad. Acá hay libros, hay una multiplicidad de libros, pero eso no quiere decir que haya un ser que sea el modelo de todos los libros. Es como una variación de ese caos que tomó una consistencia, una variación. Y yo sé que uno es un libro porque es la variación del anterior. Y este anterior es variación de otro. Y este es variación de otro. Y no hay principio. Porque no hay fondo. Porque el caos está defondado. Entonces, la unidad en la multiplicidad es como una unidad de todas variaciones de variaciones sin que podamos encontrar un modelo. Probablemente lo que pase es que entre las variaciones, las variaciones, las variaciones, en el momento de esas variaciones empiezan a formar parte de otra multiplicidad, de otro ser. Pero que entre esa multiplicidad y esta multiplicidad no hay saltos, hay continuidades y variaciones. Pero no es que hay seres distintos, son variaciones, son movimientos, ¿no? son transformaciones de lo mismo. ¿Y qué es lo mismo? La transformación misma. El cambio, el devenir, ese es el mismo río, ¿no? Es el río, que es proceso y que va tomando formas. Va tomando formas, ¿es cierto eso? Pero esas formas son variaciones de otras variaciones. Entonces, unidad en la multiplicidad en Heráclito, o por lo menos en esta tradición de pensamiento, hay que entenderla como una consistencia del caos en donde sus creaciones son variaciones de variaciones. Pensemos el siguiente ejemplo, y con esto voy a cerrar. Voy a poner un ejemplo como del medioevo, bien metafísico, una cosa que probablemente veamos cuando veamos Nietzsche, que es lo siguiente. Imaginemos que en la Edad Medieval, lo voy a hacer como medio esquemático para que sea didáctico e entendible, tenemos una especie de ideal o de esencia, una esencia extraña, pues una esencia alcanzada en realidad, de mujer, que es la Virgen María. Y que eso es lo que toda mujer debe ser. Y eso es la esencia de la mujer. Es decir, lo que hace que una mujer sea una mujer es la Virgen María. Entonces imaginemos que la Virgen María, como esencia de la mujer, como la receta de la mujer, está hecha de estos ingredientes. Es madre, es virgen, y para hacerlo simple, digamos, es buena esposa y es paciente. Como si esos cuatro elementos, esas cuatro cualidades fueran los atributos esenciales del ser de la mujer esa es la receta única permanente idéntica universal necesaria que hace que todos los seres que tengan esos ingredientes sean mujeres y entonces yo voy a tener una mujer que tiene es madre no es virgen la perdió es esposa y es paciente bueno, está bastante bien está en falta le va a faltar la verdad que no estaba muy bien pecó para el cristianismo hubiera sido eso no es la falta pecó y la, el pecado el mal al mismo tiempo, supone que su ser no es tan lleno, tan completo, tan pleno. Yo puedo tener otra mujer que es madre, pierde la virginidad, es buena esposa, pero no es paciente. Le mm. falta un poquito más todavía. Y de, después puedo tener otra mujer que es madre y no es, no es virgen y no es esposa. Está muy mal ya. Perdió la virginidad y no está casada. Y ni hablar si ponemos a una mujer que no sea madre, que diga que tener hijos es lo peor del mundo y que le gustan las mujeres. Ya no le queda feminidad a ese ser. Claro, no tiene ningún rasgo presente de la receta. La metafísica piensa así. Y piensa que entonces del ideal se desprende una jerarquía de seres. Seres que son más o menos perfectos. Que están más o menos cerca del ideal. Cuanto más cerca están, más plenos son. Si vos querés ser plenamente mujer, tenés que alcanzar todas esas características. ¿Qué pasaría? Y esta es una estrategia bien nichiana que es el filósofo de esta tradición crítica al pensamiento, ¿qué pasaría si yo elimino a la Virgen María? Si yo elimino el modelo, entre todas esas mujeres, ¿puedo decir que hay unas que son más mujer que otras? ¿Que están más plenas? ¿Que su ser es más pleno? ¿Puedo hacer un orden jerárquico? Si no hay modelo, y si no hay modelo, no. Si no hay modelo, ¿a la madre soltera le falta algo? Y no, es todo lo que es. ¿Y si no hay modelo, ¿a la lesbiana le falta algo? No. ¿O es una está desviada en relación a algo? No, si no hay modelo. Desvío en relación a que si no hay modelo, justamente. Entonces, todas esas mujeres son mujeres. Decimos de todas que son mujeres, pero ninguna es idéntica a la otra mujer. Son todas variaciones distintas. Hay una multiplicidad de mujeres. Son todas diferentes. No hay una que sea idéntica a la otra. Y de todas decimos que son mujeres. De todas decimos que son mujeres porque hay un elemento idéntico y permanente en todas. De... No. Todas son mujeres porque son variaciones de variaciones. Una es una variación de la anterior y una de la anterior y entonces reconocemos que son mujeres porque están la variación, la diferenciación de que de algún modelo no, no hay modelo. Si yo voy a buscar al principio, no encuentro principio. No lo voy a encontrar. La, multi la unidad en la multiplicidad es ese conjunto de mujeres, todas diferentes, pero que de alguna manera puedo entender que ahí se ha formado como una consistencia. Hay cierta, cierto grado como de identidad. Sin que haya un modelo, sin que haya un ser que le está dando la identidad. Más que esa cercanía, más que esa proximidad, más que una está al lado de la otra y no arriba, ¿no? en el orden jerárquico. Más que una está en una relación horizontal, en una relación como de reciprocidad con la otra, o una relación de, 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 de desplazamiento, y una se va desplazando en relación a la otra. Y somos todas mujeres. Ahora, cuando queremos buscar qué es ser mujer. No lo vamos a encontrar. Porque todas son igualmente mujeres. Entonces, yo tengo una madre soltera, la, la esposa ideal, la lesbiana, la profesional, la profesional lesbiana, la profesional heterosexual, la madre que es una cosa. Miles y cada vez puedo ir abriendo y no terminan nunca las variaciones. Sin que tenga un elemento que sería la esencia presente en cada una de ellas. Sino que es la variación es la variación la que les está dando esa unidad esa consistencia ¿Sí? es una consistencia sin reducir el movimiento es una consistencia como esa costra que yo había hablado antes pero que no cancela el movimiento justamente es creación constante es variación constante Bien. así se podría pensar el río del acto así como aquella variación este sin modelo o esa unidad en la multiplicidad